¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar un jueguito muy bonito que se llama Insight. Es el de los creadores de Limbo. De hecho, creo que Insight salió antes que Limbo. O no sé si salió antes o después. Hoy tocaba Danganronpa, pero, de momento todavía voy a aprovechar ahorita que Andy está de vacaciones. Ah, que Andy está de vacaciones para no molestar con el ruido. Entonces, ya regresando, pues ya vamos a tener, pues, normales, o sea, ya pláticas más normales, ya streams un poquito más normales. Como seguimos por acá. Y pues este jueguito creo que dura dos, o sea, dura, creo que el juego completo dura 3 horas. La verdad no me acuerdo mucho de este juego. Sé que este juego salió hace un chingo, pero hace poco salió en el Game Pass y dije, ah, pues mira, vamos a checarlo. Vamos a cruzar el puente. Me acuerdo de Edgar Sekai. ¿Entonces era Edgar Sekai? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya la verga, güey! ¡Ya, güey! Ok. Bien, ok, creo que hay que esperar a que se vaya el carro. Ok, bien, 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 bien. ¡Huir! La verdad, te digo, no recuerdo mucho de este juego. Recuerdo algunas cositas, pero no recuerdo mucho. O sea, creo que tenía todavía más fresco el. Uf. Creo que todavía tenía más fresco el Limbo. Del Inside, la verdad, no recuerdo mucho. Pero pues vamos a ver qué sale. Acá hay una puerta. Estoy mamadísimo. Ok, aquí tengo que ir con cuidado. Con mucho cuidado de no cagarla. De no caer en la deriva. Soy Batman. No, tener esta stream de tanta. O sea, sí, calidad, sí. Porque, pues, o sea, es calidad de Xbox. Pero no vas a checarlo de la cara. Capturadora. ¡No! Tonto, la polla. Perdón, que hay un chicle. ¿Pasa? Okay. Acaba de entrar Andy Goma de una manera no muy presentable. Au. Ah, decía, es probable que no haga streams tan elaborados o que no sean de Xbox por un rato. Traigo la laptop que es con la que voy a estar trabajando y subiendo videos. Pero no voy a poder tener mi compu de momento. Entonces, la verdad no tiene mucho chiste el hecho de que yo me trajera la compu. Hasta casi todavía no sabía si la iba a ocupar. Ahora, la pregunta es cómo chingados llego. Ah, ya entendí.
Ahí está. What the fuck? ¿De dónde salió el puto perro? ¡Salta, puto! Te reto. Okay, ya. Vamos a seguir caminando. Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy por la ruta 32. Nadie va a matar a este maldito pelón. ¡Hey! De eso trata este juego. Básicamente es caminar en línea recta, evitando que te vean. Que okay, estuvieran a punto de verme. Se supone que tengo que esquivarlos acá, porque ya vi que me vieron una sola vez y me aventaron a los perros. Y no de la forma que uno quisiera, o sea, estaría chido que te aventaran los perros de que... ¡Ay, niño, estás bien guapo! Pero... pero no, te avientan los perros. Ok, aquí era de a huevo. ¡No! ¡Ah! Muere. ¿Por qué? Me dieron dos tiros, ¿por qué? Okay, ahí está. Por favor, dejen de disparar. ¿Ya se salvó? ¡No! ¿Cuántas formas hay de matar a un niño? Es de huevo que se baja esto. Yo aquí salto. Y a seguir corriendo. Porque la justicia no descansa. Y los putos perros tampoco. A la madre, estuvo nada. El amor de todo lo bonito, escóndete, güey. Ok, con que eso era lo que tenía que hacer.
Hermosa bebé. Güey, hay cerdos muertos. Todo sería más fácil si el niño no caminara una recta unidimensional. Podría esconderme de mejor manera, digo yo. ¡Ah! Bueno, caminemos. Soy el niño del maíz. Me gusta el maíz. Soy el niño del maíz. Me gusta el maíz. En palomitas es el maíz, me encanta. Qué bonita es la vida, tú comiéndote el maíz. Mamá, mamá, maíz. Mamá, maíz. Hay un chingo de cerdos muertos. ¿Eh? Me recuerda mucho al estilo de también Little Nightmares. Little Nightmares. Vamos a ver qué hace esto. Está muy chido, pero como para qué. No, se está moviendo. Entiendo. Déjame controlar este pedo. ¿Qué podría meter aquí adentro? Al empujarlo. Vamos a recolectar. Vamos a recolectar el maíz. Menos que... Si mi corazonada está bien, me van a hacer algo muy cruel. No quiero. A ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pollitos.
Sí, es eso. ¡Qué puta munga! Eso no está chido. ¡Pobrecitos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Ah, no, no, olvídenlo, no, no se murieron. Ok, pues gracias, pollitos. Juraría que ustedes iban a morir. Qué bueno que no. Aquí vamos a empezar a jugar con electricidad. O sea, estoy seguro que al menos una pierna se le rompió. O sea, saltó de bastante alto. Mi pregunta es, ¿por qué hay tantos cerdos? Saltemos aquí. Se me frunció el culo. ¡Ah, qué asco! ¡Qué horrible! ¿Qué tiene el ese en el culo? ¿Por qué específicamente ese? Daño de alguna forma. Ven, puerquito, ven, puerquito. Le sacó todo y la. ¡No! Me suelto de esto. Así. Oh, tengo el poder de controlar mentes. I like it. Parkour. Crispado los nervios por culpa de la escena esta del cerdo, no. Ah, no, no, te juro. Oh, fuck, no, o sea.
O sea, estoy choqueado. O sea, estoy mentalmente choqueado. Sí, está. No. Sí, está muy fuerte ese pedo. Entonces, esto sí lo puedo subir. Sí. Okay. Caminando, voy por la ruta 32 en Mocha. Okay. Te acabas de perder la escena más creepy que me ha tocado ver en un largo tiempo. ¿En serio? Perdón. Okay, pues vamos por acá. ¡Pollitos! Ah, se fueron los pollitos. Por aquí. Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy. Okay, si eso lo entiendo bien. Iría algo aquí. Tonto la polla. Okay, bien. Ahora empujemos esto. Ay, pude haber muerto. Okay, entonces esto. Rompe esto que me permite bajar aquí. ¿Ok? Oh, aquí veo un cable. Pasa. Al fondo a la izquierda. ¿Ok? No sé qué está pasando. Así que controlemos a esta persona. Si la dejo dormir aquí. Como un espejo. Mi amor. ¿Para qué me sirve tener a dos espejos? ¡Oh! Ya entiendo.
Entonces, si cierro esta puerta, okay, eso. Quitemos esto. Intuyo que lo que tengo que hacer es encerrar a este para que no pueda pasar. Luego, encerrarlo. Y dejar a este aquí. Para que ahorita que libera este. No, soy imbécil. O sea, si este se acerca, este se aleja. Ese cuando se cruzan es hasta aquí. Lo ideal es de que se encontraran acá en medio. Entonces habría que encerrarlo cuando estuviera más o menos en medio. Ah, es que son un chingo de pasos para probar. Ahora lancemos este por aquí. Ok, perfecto. Ahora los dos están en el mismo. Pero cuando este se queda encerrado, se queda aquí. Entonces, si yo empiezo esto desde aquí, este intenta acercarse. Quiero pensar que si lo dejo aquí, aquí, cuando a este joder, o sea, si era así. Pero no era así. Me gustaría tener alguna forma de atorarlos. Sí, porque aquí se encuentran acá y van a estar a la misma distancia cuando eso esté aquí. No entiendo este rompecabezas.
¿Y si encuentro alguna forma de dejarlos a los dos en medio? Ahí está. Ah, oh, por Dios. Dios, esto era más fácil de lo que creía. Solo que yo soy tonto. Ok. Subamos las escaleras del triunfo. Caminando, voy caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy caminando. Por la ruta 32. Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy por la ruta 32. ¿A dónde vamos? Bien. A la ruta 32. ¿A dónde vamos tú y yo? Vamos ya a hacer frente sin mirar atrás. ¡Uf! Ha sido una muerte segura. ¡Vamos! Vamos como, vamos todos allá. Yo controlo gente para que ésta se muera. ¿A dónde vamos? A sodomizar gente. ¿A dónde vamos? A sodomizar gente. ¿A dónde vamos? Ay, carajo. ¿Por qué nada me puede salir bien por intentar sodomizar gente? Ah, ok, ahí está. Vamos a un sitio que no está en el mapa. No importa si no hay dinero. Au. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Sí me costó algo mi chistecito. Mi impaciencia, más que nada. ¡No, joder! ¡Ah, ¡Oh, su puta madre! ¿Qué si están unos santos guamazos? No, pues es que no quiero saltar del edificio, quiero bajar por la tubería. Ay. Vamos a intentarlo una tercera vez. Pues el gilipollas nunca lo he hecho bien. ¡Hey! Ahí está. Que rompamos la madera. Son un chingo de zombies, ¿no? Como por... ¡Qué buen putazo! Subiendo las escaleras del triunfo. Ah, pero pues sí, ese. Me gusta lo lógico que a veces es este juego. ¡Hola! Ok, no sirve el elevador porque no tengo energía. ¿Sí es eso? Sí, sí es eso. Ok, prendamos el elevador. Vamos a prender el elevador y evitar que las máquinas culeras me maten hoy. Ok.
¡Ah, su madre! O sea, es como si me pescara esa cosa. Ok, hasta aquí. ¡No! Atrapado. ¡Hala, pero! ¡No me había visto! Eso fue trampa, fue un truco de los capitalistas. Ahora. Ahora sí. Diría Auron, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Ok, vámonos para acá. No sé por qué, pero sentía que si pisaba la caca me moría. Así que no pisemos la caca. No te caigas. Vales verga, wey. ¡Hacer zombie! Tú camina cuando ellos caminan. ¡Au! Porque si no te va a llevar la verde como ahorita. Caminando, voy por la ruta 32. Ok, todos los que estén ahí tienen que saltar. Ellos sí tienen cara. ¡Ay, a tiempo! Ok. Ok, todo va bien. ¡No, fuck! Salté. Ya, ¡ala, Dios! Mi cuerpo volando está. O sea, solo los que están en el recuadro brincan. Como que ya le piché el timing, ¿eh? Por suerte eso no contó. ¡Oh, verga! Déjame llegar, ya no quiero hacer esta chica de nano. No. ¡Ay, Dios! Ok, me sigue vigilando. Al parecer esa chingadera me sigue vigilando, a pesar de que ya no tenía ninguna luz ahí. Eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa. Caminando.
Caminando. Oh. Sí, a la verga, a la verga, a la verga. Dame tiempo para correr. ¡Dame tiempo para correr! Uf. Maldita sea. ¡Déjame escapar, joder! ¡Oh! Cada vez me mata de formas más horribles. Pero como llegue. Pero como llegue. Nah. O sea, ahí ni siquiera me rompió el cuello. Me empezó a masticarlo. No, no me rompió el cuello, me lo empezó a masticar. Mínimo la me mató en chinga. Ahorita me empezó a masticar el cuello el hijo de fruta. Ah, ahí va otra vez, crack. Y si no le puedo ganar por velocidad y lo que tengo que hacer es hacerlo ganarle con inteligencia. Eso. A tomar por culo. Okay, sí, ese es el truco. Ese es el truco, ese es el truco, ese es el truco, ese es el truco, ese es el truco. El truco es no desesperarse y dejar que te ataque por acá. Porque ahora él se tiene que regresar. Yo me puedo mover tranquilito usando mi poder mental. Yo la neta no me irrito porque soy el general. A decir que me baja aquí. Por cualquier cosa, mejor mantenerse seguro. ¡Oh, la madre! ¡Dale con la silla! Parecen sillas de wrestling, o sea, sillas de luchadores. Ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí qué tengo que hacer. Ya entendí qué tengo que hacer. Yo no tengo que saltar el vacío, tengo que hacer que el amo lo haga. Ay, so tu pego. No. Ahí caigo con vacío, pero si lo dejo aquí y muevo de nuevo la caja para acá. Y de ahí vuelvo a subir. Oye, amor, ¿tenemos Valentina? Ahorita compramos una.
Mira, mamá, estoy haciendo un moonwalk. Pa parara pa pa parara pa pa parara pa 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 parara pa pa parara pa pa parara pa pa. Any are you okay? So any are you okay? Are you okay? Any are you okay? So any are you okay? Are you okay? Any you walking to the shadow for the walking. There's a guy on the window coming struck by pushing the wedding. You've been hit by boom boom, you've been struck by smooth criminal. Okay, no era ahí. Pues que no entiendo qué tengo que hacer en esta plataforma. Salud. No, pues es que sigue siendo una caída enorme. ¿Qué será lo que tengo que hacer aquí? O sea, estás controlando mentes de manera remota, o sea. Vamos para acá, ¿quién eres tú? Yo te estoy llevando a tu ataúd. Digo que tengo que dejarlo caer aquí. ¡Au! Los científicos deben ser algo así como de que, ¿por qué está lloviendo un niño? Ahí está bien. Bien. Bien, 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 bien. Ya salí del agua. No, todavía no salgo del agua. Igual es para el otro lado. No lo sé. Recorramos. Eso no es realmente posible, o sea, tú no te puedes ahogar a ti mismo. O sea, es algo que algo me da mucho, mucho gracia en los juegos, porque realmente, o sea, te ponen lo de que el típico de que me estoy ahogando, si no sigo me muero. Pero realmente es como de que no, o sea, no te puedes ahogar a ti mismo. Tu cuerpo, o sea, por más que tú intentas, o sea, bueno, si te que es con un traje de buzo bajas más a más presión de la que realmente puedes subir tan rápido y simplemente te quitas el tanque. Pero
O sea, como tal, o sea, bajando a fuerza bruta, no te puedes ahogar a ti mismo. Es imposible ahogarse a sí mismo. Porque tu cuerpo tiene un sentido de supervivencia. Apretemos el botón. Sin morir. Déjame salir del cuarto. Déjame salir de frente. Ok, pero ya vi otra cosa. ¿Puedo subir aquí? Ah, no, ok, entonces sí tengo que hacerlo así, pero tengo que reiniciar el nivel. Easy. Ahí está. Soy un puto genio, ¿eh? Soy un puto genio. Ey, algo se movió solo. La vida es así. No sé, me acordé mucho de esa canción. Ay, déjate caer. Lleva la maleta a su lugar para que tú sí lo puedas pasar. No, no te tienes que hacer. Así que déjame y vete ya. No, 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 no. Yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues. Pues de momento no ha habido un solo reto que diga me estoy atorado. O sea. Okay. Oh, okay, ya entendí. Ya entendí. ¡A la puta! Bueno, fue en el brazo, no pasó nada. Oye, verga. Ay, qué bien hecho es este juego. Es muy simple, pero está muy bien pensado. ¡Au! Y fue del pie. Siento que cuanto a dificultad. Es muchísimo más fácil que Limbo. Uf. Uf.
me lleva la mazacuata. Ah, ya sabemos que tenemos la regla de 10. Que si a las 10 veces que repito algo no me sale, ahí le paramos. Es buen momento para parar el stream. ¡Ah! ¡Qué bien hecho está esto! Está así porque dependiendo de dónde le pegue la luz, la sombra cambia. ¡Wow! ¡Arriesgué de más! ¡Hola! Una. Esa fue mi culpa, esa fue mi culpa. Me lo pudo haber pasado. Deja pasar la luz en tu vida. Deja pasar la luz en tu ventana. Porque no sabes que todo cambia en el entorno según como tú veas la luz. Ay, por... ¿Por qué? Ay, carajo. Ese... Madre, que lo siento muy cerca. Baja, baja, baja. Okay. O sea, la pregunta es a dónde voy. O sea... O sea, yo... Ok. O sea, yo sigo caminando. Hasta aquí se ve seguro. Oh, no. No, ¿por qué? Por aquí que me pueda servir para defenderme del perro. O sea, lo peor es que estoy nadando en agua de cagada, o sea... No, solamente puedo correr a lo pendejo. Nope.
Y si me meto al agua, después, ¿qué pasa? Ok, perfecto, 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 perfecto. Regla de 10. Uno por uno. Vengan. ¡Qué puta mamada! ¡Eso no está chido! Esto genuinamente da miedo. Lárgate. Bien. Bien, bien. Putos niños. Okay, vámonos. Okay. Ah, espérame, me asfixió contra el tubo, soberano hijo de puta. ¿Qué va a hacer? Ah, okay. ¿Qué onda, Sam? ¿Y cómo estás? Buen día para matar niños, ¿no? Okay. Niño. Joder. Okay, vamos en la burbuja. Ah, okay, vamos para abajo. Es que esto lo veo como de madera, entonces intuyo yo que la forma
de avanzar es... No estoy viendo ni una fucking salida. Ah, okay. Wow, qué enorme. Qué enorme y vasto. Vamos como... Vamos todos allá, vamos a la obra en una sola maniobra. Okay, hola Dios, cuidado si tienes ¿cómo se llama esa madre? Ah, aquí. O sea, si te llegas a convulsionar. Okay, aquí. Y aquí. Y tío que quiere que destruya toda esta cosa antes de... Sigue siendo más grande el hueco. Mi no entiende. No entiende, debo no seguir dando putazos. Modo flipper. No, aquí ya no. Ajá. Entonces faltará esta. Sí. O sea, después de tantos putazos, uno pensaría que ya debería estar. Al menos de que el pedo no sea ahí.
entonces ahí. Entonces no entiendo. Pero es que no estoy viendo ningún cambio. O sea, no tengo entonces idea. Chicos, yo creo que lo vamos a dejar por acá porque la verdad no. Ah, es que yo también soy imbécil. Qué estupidez. Verga, qué mamada. Verga, qué mamada. Usamos esta cuerda. Veo como una especie de tanque. ¡Hola, puta! Ah, mí ya entender. Okay, vamos a hacer el intento. Regla 10, ya saben. Ay. Me gustan los puzzles de este juego. O sea, no son tan complicados, pero tienen cierto nivel de complicación, de que tienes que pensarlo un poco. Au, oh. Ah, 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 sobrevive. Ok, sobreviví. O sea, tampoco quita que este juego realmente sea bastante fácil. Pero bastante. Me gustan mis chinitos, ¿cómo se ven ahorita? Tengo pensado hacerme un tratamiento para que ya se me queden los chinos. Pero creo que será la próxima vez que vaya a la peluquería. O sea, me siento muy contento, me siento muy contento. ¿Y esto qué hace? Ok, eso sube a... No. Ahora sí. No sé qué tan largo es este juego. Según yo no lo es tanto, pero tampoco quiero hacer un stream ahorita de 3 horas, ni mucho menos. De hecho, la idea principal de esto era hacer un stream más corto. Ajá. Ah,
y ahora... ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué putas fue eso? Acaba de ver como una especie de monstruo marino. Au. Au. Okay. Quieto. ¿Por qué se va para arriba? ¿Es hacia abajo? Ahí está. Nada, revés. Hay otra puerta. Nadie puede hacer nada contra el rompepuertas 3000. Ahí vi un botón, así que... Lo más probable es que ese botón me abra esto. No, sí sal. Así que apretemos este botón. Y nos vamos. O sea, realmente tanto no bajó el nivel del agua. Uh-oh. Oh. Ya entendí. Ya entendí en qué yace la complicación de esto. Que tengo que dejarle a esa cosa del otro lado y yo tengo que llegar a mi este, ¿no? Ok. Me la rifo. Nadaremos, nadaremos. Por el mar, el mar, el mar. Nos ahogaremos, no nos podremos tú y yo ahogar. Nadaremos, nadaremos. Por el mar, el mar, el mar. ¡Sube! ¡Fuck! Ok, una. Ay, déjame tenerla desde el otro lado ya. Fuck. ¡Flipper! Ok. Vamos ya hacia el frente sin mirar atrás. Voy a cruzar tormentas, no quiero ser un niño gato. Okay. Bajaremos, bajaremos sin morir, morir, morir. Ahí va, una... Dos. Ya. Ya, 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 ya. Puedes estar tranquilo, ya. De aquí ya puedes aguantar, ya puedes aguantar. No pasa nada. Okay.
Entra. ¿Qué si? O sea, mientras la alumbra con el agua, con este no pasa nada. ¿Qué pasa si la atropello? ¿Ya? No sé cómo, no sé qué eres, no sé quién eres. Pero no te quiero hacer. ¿Por qué estás embarazada? ¿Por qué me estás siguiendo una sirena embarazada? ¿Ya? Gracias. Es como con un perrito. No, perro malo. Fluffy. What the? No. ¿Te desperté? Perdón. Jorge, el juego se llama Inside. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, Jorge? El juego se llama Inside, de hecho está en el Game Pass. Ay. Y ahorita tengo que evitar que me mate esta chingadera. No, okay. Ah, carajo. Mejor. Creo que es un buen momento para dejarlo, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. No, sí, sí. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Ya se está trabando esto mucho, así que para seguir evitando teniendo problemas. Vamos a dejar por acá, chicos. Los quiero un chingo. Nos vemos mañana probablemente con otro stream. Los quiero.